Hola amigos, soy Dalia de la agencia de viajes Dalia. Esta tarde tengo un invitado especial aquí conmigo. Es Ismael Bravo de los hoteles Ocean by H10 Hotels en México y pues también en otros países. ¿Cómo estás, Ismael? Hola Dalia, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas Sí, pues gracias. dinos, muchas gracias que estás aquí. Dinos, ¿cómo están por allá los hoteles? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Pues mira, yo vivo en Playa del Carmen, yo estoy en la zona de Riviera Maya, que es donde tenemos prácticamente tres hoteles en el destino, que es México. Pero aparte también recordar que somos una cadena de hoteles española, donde también tenemos hoteles en República Dominicana y Jamaica, que es el nuevo destino que acabamos de abrir recientemente en esta zona. Ok, muy bien. ¿Y qué más nos puedes decir acerca de los hoteles Bueno, ahí? recordar que nuestros hoteles, en este caso en el Caribe, son categoría 5 estrellas, categoría en este caso para familias y para lo que vienen siendo adultos. Si gustas, tengo aquí una breve presentación al respecto para que entiendan un poquito más sobre el concepto que manejamos nosotros en nuestros hoteles. Y bueno, muy importante, ¿no? Que los hoteles, en este caso, cuando son hoteles familiares, podemos alojar hasta 5 personas en la habitación, lo cual no muchos hoteles permiten esta ocupación. Entonces, siempre cuando tengas alguna familia que quieran estar todos en la misma habitación, recuerda que en la marca Ocean, en la sección familia, podemos alojar hasta 4 adultos con un menor. Ajá. Además de que tienes, bueno, restaurantes a la carta, que no hay que hacer reservación para ninguno de ellos, y es conforme vas llegando, vas accesando a los restaurantes. Además, tienes un sport bar, por ejemplo, que son 24 horas, tienes diferentes bars alrededor de lo que son las piscinas, el lobby, en áreas. Tenemos nuestra propia marca de cafetería que se llama Mice Coffee. Y en este caso, normalmente tenemos algunos clientes que buscan estar en algo, en restaurantes o bares que sean exclusivamente para adultos. También manejamos lo que viene siendo este concepto, ¿no? Y lo bueno, en caso de que vayan con familia, nuestro boliche, el Bowling Alley, que es parte del todo incluido. No tienen que pagar ningún extra, al igual que lo que viene siendo el parque acuático. Okay. Entonces, bueno, al final también recuerda que estos mismos selling points, estos conceptos, aplican para México, Jamaica y República Dominicana. ¿Alguna pregunta al respecto aquí? No, Te no, voy no. a mostrar rápidamente un poquito de los hoteles. Por ejemplo, como te comentaba, en México tenemos tres hoteles: Ocean Coral Turquesa, Ocean Maya Royal, que es un hotel solamente adultos, y el hotel Ocean Riviera Paradise. Como puedes ver, este es nuestro hotel completamente vista frente al mar. Este es un hotel familiar con una sección para adultos. Aquí tenemos lo que es el mapa, la sección familiar y lo que viene siendo la sección El Beso, que es exclusivamente adultos. La parte de la playa, el pool bar, donde tenemos fiesta de espuma, tenemos DJ, tenemos música en vivo por las tardes y por la noche. Y las categorías de habitaciones que manejamos con servicio a la habitación incluido 24 horas. Y tienes un minibar, perdón, que se resuelve diariamente sin ningún cargo extra, con refrescos, cervezas y agua. Los restaurantes a la carta. Uno de mis restaurantes favoritos, por ejemplo, es el concepto Ruta 66, que es como un Johnny Rockets. Es así prácticamente muy pintoresco. Tienes además, bueno, el buffet que abre para desayuno, comida y cena. Y tienes lo que son otras amenidades: heladería, tienes un mini parque acuático, tienes Kids Club, tienes un Teens Club y lo que es el famoso boliche como parte de todo lo que es el All Inclusive. Después, cuando vamos hacia Playa del Carmen, nos vamos a encontrar este hotel que se llama Ocean Maya Royal, igual todo incluido 24 horas. La única diferencia es que aquí no van a haber niños, es más enfocado para lunamieleros, para aniversario, gente que quiere estar en un ambiente de solo adultos. Es un hotel bien pequeñito, realmente del lobby a la playa son 5 minutos caminando, no hay que tomar una transportación para poder mover alrededor. Aquí están lo que son las habitaciones, cuatro diferentes categorías de habitaciones que manejamos y todo lo que son las áreas. El lobby bar, tienes una terraza donde hacen los espectáculos en la noche, tienes un sport bar, tienes los restaurantes a la carta y uno de mis favoritos, por ejemplo, el italiano, que tiene vista frente al mar. De ahí nos vamos al otro hotel que está en Playa del Carmen, Ocean Riviera Paradise. Este es uno de los hoteles más nuevos que tenemos en el destino.
Pero este, para ser honestos, es un poquito más grande. Aquí sí tenemos una transportación. Son en total 974 habitaciones, pero tiene 10 restaurantes y 12 bares. Y el hotel está distribuido en 4 secciones. Tienes una sección familiar, una sección solamente adultos, una sección privilege, que es en este caso categoría con amenidades específicas, y lo que viene siendo la sección Edén, que es una sección solamente con vista al mar. Aquí tenemos todas las categorías de habitaciones que manejamos por sección, los restaurantes a la carta, recuerda, no hay que hacer reservación para ninguno de ellos, lo que es el parque acuático, la heladería, el Kids Club, el Teens Club, tu Mice Coffee y lo que viene siendo el Bowling Alley. De ahí nos vamos, de México vámonos a Jamaica rápidamente. En Jamaica tenemos un hotel que apenas abrimos a finales de diciembre, se llama Ocean Coral Spring. Este hotel es un hotel familiar completamente nuevo. Como puedes ver, es un total de 7 restaurantes que ofrecemos aquí, igual sin reservación. Y muy importante, en mayo 2021, al lado de este hotel, vamos a tener un nuevo hotel que se llama Ocean Eden Bay. Va a ser solamente adultos. Aquí tenemos la parte de la playa, lo que es nuestra categoría Swim Up y lo que es la habitación. Todas las categorías, la Rooftop, la Swim Up, la Garden View. Y de ahí todos los restaurantes, en este caso, todo lo que son las amenidades extras, el parque acuático, el sport bar, el teatro, el bowling alley, el kids club. Y de ahí nos vamos hacia República Dominicana. Dominican Republic tenemos 2 hoteles, Ocean Blue and Sands, que es un hotel familiar, y Ocean El Faro, que es un hotel que ofrece sección adultos y sección familia. Ocean Blue and Sands, aquí tenemos lo que es el mapa, lo que es el lobby, nuestras categorías de habitaciones, lo que son los restaurantes, Kids Club, Teens Club, el Piano Bar, que es exclusivo solamente adultos, tu Bowling Alley. Y de ahí, el último hotel, Ocean El Faro. Este hotel es uno de los más nuevos que tenemos en este destino. Lo abrimos apenas hace año y medio. Es un hotel con sección familia y sección adultos. Aquí vemos lo que es el mapa y la distribución de las habitaciones. Sección El Beso, que va a ser exclusivamente adultos. Y la sección familia, que se llama Daisy. Uno de mis lobbies favoritos, como puedes ver, este es el lobby bar. Ahí tenemos lo que vienen siendo las categorías de habitaciones, los restaurantes, el Ruta 66 y nuestro Romantic Dining, que es exclusivamente adultos, restaurante. El parque acuático, nuestra parte de área para niños, el Kids Club, el Sport Bar, Mice Coffee, Piano Bar. Y la categoría Privilege, muy importante, para finalizar, esta categoría está disponible en todos los hoteles. En caso que tengas un cliente que busque algo muy exclusivo, en este caso manejamos diferente brazalete, tienes bebidas premium. En algunos de los destinos, durante su estadía, se les ofrece cena con langosta. Tienen un restaurante exclusivo para clientes Privilege. Tienen el servicio de mayordomo. Entonces, prácticamente es un servicio más personalizado, en dado caso que tengas un cliente un poquito más exigente en cuanto a servicios, ¿no? Uh-huh. Parte de bodas, todo lo que es same-sex weddings, solamente en México. Uh-huh. Y de ahí, bueno, prácticamente un poquito de lo que viene siendo nuestro protocolos que estamos implementando. No sé si tengas alguna pregunta hasta ahora. Sí, pues ahorita algunos clientes están preguntando, ¿puedo ir a Cancún o cómo está la cosa por allá? Correcto. Al día de hoy, México es uno de los destinos que estamos recibiendo huéspedes sin ningún problema. No estamos pidiendo una prueba COVID antes de entrar al país. Y bueno, y en los hoteles, prácticamente estando dentro del como un huésped normal, con todos los protocolos que se van a seguir, prácticamente damos la seguridad al cliente de que en este caso no tengan ningún problema o inconveniente debido a todos los protocolos que se están implementando. Ok, entonces es muy seguro de viajar, ¿no? No tienen por qué tener miedo de viajar. Así es, correcto. Todos los hoteles, para una vez que se abrieron, tuvieron que haber hecho una certificación para poder operar ya como hoteles, en este caso, con certificación post-COVID. O sea, libre, en este caso, para expandir el virus en nuestras instalaciones. ¿Y por qué no les mostramos aquí a los videntes un pequeño video de los hoteles? Aquí viene. Thank you.
There's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride, and by myself I am alive, and I soar. Still I run toward the wind, and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Muchas gracias, Ismael. ¿Qué ofertas tienen ahorita? ¿Qué promociones tienen ahorita? Bueno, mira, aquí todas las ofertas, aquí en este caso nuestros mutuos clientes, pueden encontrarlos a través de tu agencia de viajes. En este caso es una de las agencias con las cuales trabajamos y estamos ahora sí que muy contentos de colaborar en conjunto. Y estamos ahorita promocionando lo que es, bueno, septiembre, octubre, que es el otoño, pero para los que quieran viajar para invierno, que sé que por ahí ya les empieza el frío y todo, entonces tenemos ahí nuestro early booking, en este caso para viajar de noviembre hasta marzo. De noviembre a marzo. Ok, muy bien. So, ahorita si quieren hacer su reservación para ese tiempo, pues hay una promoción, ¿no? Así es, correcto. Entonces ahí cualquier cosa, cualquier información que necesites, yo soy tu contacto. Oye, Ismael, fíjate que tengo unos lunamieleros y quieren ver si les podemos poner una amenidad o una botellita de vino espumoso o cositas así. Me lo haces saber y con mucho gusto podemos hacer ahora sí que excepción con tus clientes para que se sientan así apapachados como lo sabemos hacer aquí en México, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Ismael. Por favor, si tienen cualquier pregunta, voy a dejar mi número aquí abajo de la entrevista para que nos puedan contactar. Están bellísimos los hoteles y estoy segura que pues nada más con el hecho de estar en Cancún ya es relajante, ¿verdad? Entonces, y aparte, El clima que es muy cálido, el agua que es así súper templada, o sea, realmente no te metes y te sientes como si estuvieras en tu bañera con agua calientita, ¿no? Ok, pues muchas gracias entonces, Ismael, y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego, bonita tarde. Bye.